Acerca el arco, nadie lo cubre. Patea y gol. 2-0 va perdiendo el Atlético Zanahoria al inicio del partido, porque su defensa está más lento que un caracol con muleta. Hola amigos, disculpen, me encontraron escuchando el partido de fútbol. Lo malo es que mi equipo está perdiendo. Ya hasta me empezó el dolor de cabeza. Lo mejor va a ser ir al huerto a buscar algo para que me ayude a lidiar con este dolor. Ya regreso. No se vayan. Ya regreso. ¡Listo! Como saben, muchas plantas tienen propiedades medicinales que nos ayudan a quitar muchas molestias. Hoy, en Humus Humus, aprenderemos a cultivar y a utilizar correctamente las plantas medicinales. Cebollitas cobra el tiro libre, Rábano se adelanta y saca yuca y ¡gol! Hoy presentamos el Botiquín Verde. Mucha atención al capitán del Atlético Zanahoria. Va a cobrar el penal, dispara y la manda afuera. Ese tiro fue como patada de astronauta y la pelota se fue llorando. 3-0 pierde el Deportivo Zanahoria y sus hinchas se desesperan. Comente, señor Lechuga. Hola, amigos. Mejor me apuro cultivando mis hierbas medicinales. Y nos olvidamos un poquito del fútbol. ¿Ya? Ahora vamos a comenzar con el cedrón. El cedrón es una planta medicinal casi mágica para el estómago. Nos ayuda a solucionar todos los problemas estomacales. Muy bien. Esta planta es muy, muy fácil de cultivar porque la podemos sacar a través del método de la propagación. Veamos. Tenemos que seleccionar una que tenga entre 10 a 15 centímetros y esto de aquí es muy importante, que tenga por lo menos 2 a 3 nudos. Así nos vamos a asegurar que nuestra planta va a crecer fuerte en nuestro huerto. Muy bien. Vamos a cortar esta de aquí. Los cortes los podemos hacer en diagonal. De esa manera vamos a ayudar a que nuestra planta cicatrice mejor y siga viva. En esta ocasión, plantaremos unas ramitas a unos 10 centímetros de distancia entre cada una. En tierra fértil, suelta y abonada. Regamos ligeramente nuestras ramitas. Recuerda, mucha agua pudre las raíces y por el otro lado, la sequedad hace que se caigan las hojas. Para utilizar el cedrón, simplemente arrancamos algunas de las hojas más grandes y dejamos a las demás seguir creciendo. Bien cuidada esta planta, puede llegar a medir hasta 3 metros de altura. ¿Sabían que a la manzanilla se le atribuyen muchas propiedades? Es antiséptica y antiinflamatoria. Además, ayuda a curar afecciones como la conjuntivitis o el urzuelo. Quita los dolores de barriga. A las damas les ayuda con sus problemas de menstruación. Y también es muy buena para curar el dolor de cabeza. A la manzanilla la podemos sembrar a través de semillas, como estas pequeñitas que están acá, o a través de plántulas, pero que no tengan flor. Así que ahora vamos a hacer unos huecos en nuestra huerta.
La manzanilla es ideal para ser sembrada en espacios grandes como nuestros huertos o en macetas. Se da muy bien. En el caso de las semillas, realiza unos pequeños agujeros en el huerto con un espacio de 15 centímetros entre cada uno. Basta con sembrar unas 5 semillitas que pueden cubrirse con la tierra y sobre ella colocamos un poco de aserrín. En cuanto al riego, lo haremos una vez a la semana. Para cosechar la manzanilla, es recomendable hacerlo en la segunda floración, para que la planta se desarrolle muy bien. La cosecha se realiza cuando las flores apenas se están abriendo. Una forma de ayudar a nuestras manzanillas a que crezcan grandes y fuertes es podarlas una vez al año, cortándole los tallos donde antes habían estado las flores. ¿Estás nervioso? ¿Estresado? ¿Tienes problemas para dormir? Utiliza la valeriana, el calmante natural más popular de los ecuatorianos y el mundo. Pues sí, las semillas de valeriana son muy delicadas, por lo que yo recomendaría mejor sembrar piecitos o plantitas. Estos piecitos o plantitas de valeriana, te recomiendo que la saques de una planta de valeriana sana, fuerte, como esta. Busca un lugar de tu huerto que reciba por lo menos 6 horas de luz solar directa. La planta se adapta muy bien a la sombra de las tardes. Te recomiendo pasar la planta al huerto una vez que haya crecido su segundo y más grande juego de hojas. En cuanto a la ubicación en el huerto, recuerda que las hojas y las raíces de la valeriana son famosas porque tienen un fuerte olor. Si este olor es demasiado para ti, te recomiendo que las plantes lejos de las ventanas de tu casa. Esta planta es grande y sus raíces también, por lo que debes dejar por lo menos 90 centímetros alrededor de la planta si vas a sembrar más de una. A la valeriana le gusta el agua y una tierra que tenga un buen drenaje. Riégala cada 2 o 3 días. Cuando salgan las flores de la valeriana, te recomiendo que las cortes con una tijera. Esto te va a ayudar para que la planta no se propague por todo el jardín. Además, vas a tener una planta más fuerte. Pasado el año, si quieres utilizar la raíz y la planta para su uso medicinal, te recomiendo que la cortes. Pero debes tener en cuenta que tienes que dejarla sin agua por lo menos unos días antes. Esto va a ayudar para que sus componentes naturales sean mucho más fuertes. En el Tahuantín suyo se alimentaban solo de plantas, se alimentaban solo de flores, se alimentaban solo de semillas. Y así, no porque no conocían otras formas de alimentarse, más bien porque ellos conocían métodos muy ancestrales de vivir con la naturaleza. La humanidad debe conocer la herbolaria, es decir, el conjunto de familias de las plantas. ¿Qué hace una planta? ¿Para qué sirve? ¿En qué momento de la vida debe usarlo? ¿Con qué comidas debe usarlo? Hay plantas sagradas, plantas que van a ayudar a trabajar con el espíritu. Sí, hay plantas medicinales. Obviamente, las plantas medicinales deben ser consumidas durante la vida, durante el desarrollo, en su momento, para que pueda hacer efecto. Las plantas medicinales deben conocer su uso, deben conocer su desarrollo, el tiempo de cosecha y la relación con el ser humano. Por ejemplo, vamos a hablar de la ortiga. La persona que está enferma debe acercarse a la ortiga. Las plantas, todas, todo lo que está aquí en la tierra tiene un tipo de vibración al que le llamamos vida nosotros. Nuestra cultura, como decía hace un momento, ha sido biocéntrica. Toda la vida respetó a la vida. Por lo tanto, debe pedir permiso a la planta, debe cantarle si es posible, debe decirle, mira manzanilla o mira tarajzaco o mira, qué sé yo, toronjil, mira ortiga, yo tengo este dolor. Este dolor, ayúdame, necesito de tu medicina. Permíteme tomar un poco de tu medicina. Y al espíritu de la planta le habremos pedido un favor. Y esta energía, esta fuerza espiritual, obviamente lo va a sanar porque ha entrado en un,
en un diálogo, sí, en una interacción. Con nuestras plantas medicinales podemos hacer todo tipo de ungüento, infusiones, incluso añadirlas a nuestras bebidas. La forma más práctica para conservar estas plantas y hojas es secándolas. Aquí tengo una muestra de un botiquín verde que me hizo mi primo Vegetalex. ¿Quieren ver cómo lo hizo? ¡Vamos! Para nuestro botiquín verde necesitaremos varias plantas medicinales, cordón de ropa, pinzas para ropa, frascos de vidrio con tapa, etiquetas, un cajón con divisiones y algodón. Secar las flores y hojas es muy fácil. La forma más sencilla es colgarlas hacia abajo en un sitio seco y aireado. Podemos usar un cordón para secar la ropa y las podemos sujetar con pinzas. Si tienes mucha prisa, haz como la tía Ruda Hortensia de Rosales, que usa su microondas para secarlas, colocando todas las hojas en medio de dos toallas de papel y ponlas en el microondas. Si son grandes, colócalas durante un minuto. Si son más pequeñas, puedes colocarlas en el microondas durante 30 segundos. Una vez secas nuestras hojas y flores, en cualquiera de los dos sistemas, las guardamos en un frasco con tapa. A nuestros frascos les hemos etiquetado con el nombre de cada una de nuestras plantas medicinales. Es muy importante que no les entre oxígeno. Para lograr esto, colocamos algodón en nuestros frascos. Estos frascos deben estar en un lugar oscuro y seco. Por eso, guardaremos nuestros envases en esta caja, a la que le hemos puesto estas divisiones interiores. Y así nos servirá como nuestro botiquín natural. ¡Y listo! Hoy en día es cada vez más frecuente ver que si una persona se siente mal por algo, va al botiquín, saca una pastilla, se la toma. ¿Y? La pregunta es, ¿realmente cómo funcionan los medicamentos? Las medicinas tienen sustancias químicas llamadas principios activos o fármacos. Nuestro organismo tiene muchas formas de absorber estas sustancias, las cuales tienen como destino la sangre, en donde son distribuidas por todo el cuerpo. Estos principios activos motivan una respuesta por parte del organismo, y a su vez, esto es lo que nos ayuda a curar una enfermedad o a eliminar un síntoma. Durante miles de años, nuestros ancestros encontraron en las plantas no solo una fuente de alimento, sino que además una cura para muchas dolencias que padecían. Pues las plantas medicinales poseen muchos principios activos que pueden ser beneficiosos para nuestra salud. Pero con el paso del tiempo, la industria farmacéutica logró sintetizar algunas de estas sustancias que están en las plantas y transformarlas en pastillas, cápsulas, jarabes, un sinnúmero de medicamentos. Nuestros abuelos y abuelas. Ellos conocían el poder curativo de las plantas. Este conocimiento se transmitió de generación en generación y gracias a ellos, hoy tenemos un sinnúmero de plantas que nos brindan soluciones naturales para sentirnos mejor. Nuevamente se coloca detrás de Rábano por la derecha. ¡Y gol! Unas alverjas en mantequilla se mueven más rápido que el Atlético Zanahoria, que va perdiendo 5-0. Definitivamente no vamos a empatar este partido. Pero no hay problema, porque yo estoy preparado. Con mis plantas medicinales. ¿Dónde está esa valeriana? Es la única que me va a quitar estos nervios. Y ojalá el dolor de cabeza también. Avanza el Atlético Zanahoria. Se ve cerca el gol. Se prepara para el remate y... ¡No! Definitivamente. No vamos a empatar siquiera. Mejor, acompáñenme en la próxima entrega de Humus Humus. Nos vemos.